Buen tiempo con todos, soy vuestro querido anfitrión y en este preciso momento les voy a mostrar cómo descargar el nuevo mod de Angry Birds Go llamado Angry Birds Go Nitro. Ok, este mod es una continuación o bueno, un revival de lo que fue Angry Birds Go Ultimate, del cual le hice un video hace tiempo y precisamente lo voy a jugar porque es una peca y voy a demostrar dos formas de descargarlo. Ahora, tienen que hacerlo como yo lo estoy haciendo, de lo contrario no puedo pasar un enlace de descarga directa porque es estricto y sinceramente no quiero que me vuelvan a banear de un server. Bueno, en este caso vamos a ir, bueno, yo he de compartir el link, eso sí lo he de hacer. Aquí está. También pueden ir al canal del creador que es Notcash, pueden suscribirse, el pobre tiene 793 suscriptores. Bueno, lo que hay después, aquí. Angry Birds Go, Nitro Official Discord Server, lo voy a poner aquí. Un nombre provisional. Bueno, una vez estemos dentro, vamos a ir al siguiente. Seleccionaremos el lenguaje, en este caso voy a seleccionar español mexicano. Let's go, ya. Leer y aceptar, ya. Una vez aquí, lo que tenéis que ir es a Angry Birds Go Releases y lo que queréis es la APK. Veis, si queréis todo lo demás, tendréis que hacer a Verify y a Red, a Rules, al. Aquí. Verify. Por favor, nadie haga ping a Cash, que esto fue una de las razones porque el anterior creador canceló, creo que Angry Birds Ultimate. Así que, solo vais aquí, Angry Birds Go Nitro Release APK, le hacen clic y aquí está. APK, ya. Continuamos con la descarga, yo ya la tengo. Y una vez hecho eso, yo ya la tengo, así que la voy a cancelar. Y una vez hecho eso, lo que tenéis que hacer, ya. Primero, aquí está. Si vuestra versión de Android es 13 o más, ni siquiera lo penséis en descargar porque la APK va a crashear, así que si sois Android 13 o mayor va a crashear, por lo cual vais a necesitar de un emulador. En este caso, yo voy a usar BlueStacks o pueden utilizar otro. Así que en este caso, me voy a ir a donde descargué donde descargué la APK. En este caso, yo descargué aquí está con Angry Birds Go Nitro APK. Le vamos a dar y se va a comenzar a abrir el BlueStacks para descargar esto. Ahora, realmente vale la pena probarlo si funciona en un celular viejo de Android anterior, así que yo lo recomiendo. Eso sí, si tenéis problemas, yo ya lo dije, Android 13 hasta adelante no se va a poder, porque ya le hice aquí, si tienen Android 13 o más, ni siquiera lo descarguen porque se va a crashear. Así que, así es. Ahora nos vamos a BlueStacks. Muy bien, una vez hayáis ejecutado la APK, que ya os digo, BlueStacks es descargable y todo archivo APK abrirá directamente BlueStacks. Aquí tenéis, aquí tengo un Angry Birds Ultimate, pero aquí está el Angry Birds Go Nitro. Así que vamos a dar a este. Y es posible que no funcione correctamente. Ay, get ready to race. Y listo. Veamos si funciona. Mirad qué hermosísima pantalla de inicio. Y voilà. Tendremos los iconos, todo esto. Y está bastante guay. Y aquí está. Ya, una cosa que añade este. No añade mucho. Bueno, sí añade una cosa muy interesante y es un buffo a las habilidades de los pájaros. Así que vamos a darle. ¡Ay, cierto! Déjenme ver si tengo. A ver si tengo los controles en pantalla. No, vamos a ponerle un toque. Este A y este D. Ay, no, son toques repetidos. Disculpa, no. A ver, solo le pongo el. ¡Rayos! Le está golpeando el pájaro. Pero a este le voy a poner A. Este le voy a poner D. Ay, se guardó. Se ganó solo. Ahí está. Se devuelve y listo. Ahí debería estar. Y así es. Básicamente es lo mismo que vimos en la última versión, si no es primero. Eso es. Y aquí está. El poder especial de Red fue bugueado. Mira. ¿Y veis? Dura muchísimo más.
Ay, qué bonito, los carritos de madera. Es lo que me gustaba mucho del Angry Birds Go original. No tenía autos con motores en el principio, lo cual sí vimos en el. No vi mucho porque, ya sabéis, temas de la universidad y todo eso. Ahorita que estoy desocupado, creo que puedo jugar un buenas partidas. Mirad. No, salí muy, muy feo. Te necesitan monedas, así que. Ay, qué bueno, te ponen las monedas aquí. No sé si eso estaba originalmente. A ver, vamos a poner esto. Vamos. Quita. No, tú quita. Pero no me da. Quita. Eso es. Creo que era, sí, tercer lugar, el podio. Básicamente era el podio para poder pasar una carrera. Si no, pues. Ay, vámonos. Ay, el pajarito se quedó sin nada. Ay, el este. Y voilà, tenemos selector de. Y carros. Oh, son tres ahora. Qué interesante. Si no recordáis, antes me ponían todos. A ver. Resistencia, velocidad, puntos, tienen buen manejo, pero creo que me voy a adaptar por la velocidad de velocidad. Ahora le hago. Es lo mismo que vimos la última vez. Ahora les digo, solo es para mostrarles cómo se va a descargar. Voy a poner el link en la descripción, recordáis de eso. Dos, uno. Si ¿sí visteis el logo de Go que tiene una marquita de negro? Es súper guapo. ¡Oh, ya me quitaron la caja de leche! ¡Oh! Quita, quita. Es interesante, a ver. Cambiaron un poco el HUD, si no estoy mal. Porque antes no estaba la puntuación aquí arriba. Es para que podamos poner caras. Los videos 2.0, a ver. Llega. Oh, el regalo, el regalo, el regalo, el regalo. Eso es. Yolo. Ya. Literalmente solo le pusieron un tarro de leche. Eso es. Damos 15 gemas. Muy gratificante, si les soy sincero. Vamos. Ya, mejoras. Ah, ve. Ve, mejoras todo para. Resistencia o manejo, manejo. Toda la otra carrera. Esta vez con tiempo bomba. Ah, cierto, sí. La APK ya se adapta al idioma, así que no creo que haya mucho problema. Contrarreloj. No, ¿qué pasó? ¡Ay, no! Otra vez, no. Odio cuando mi teclado cobra vida propia. Rayos. Rayos. Ya perdí la leche otra vez. Pues no, se me quedó eso. Dale, dale, dale. No está mal. Oh, 400 gemas, uff. Creo que este mod lo está dando más para las gemas. Si recordáis, la última vez donde me daban 300. Velocidad punta. Aceleración, dámelo todo. Y esto es ya. Vamos a. Este me encantaba, el aplastafrutas. Y creo que lo mencioné la última vez. Ah, también el juego ya tiene multijugador, por si os preguntáis. Pero tenéis que completar los niveles, creo.
Vamos, 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 vamos. Eso sí, si me gusta este, el tema de los versus es mi favorito del juego, sinceramente. ¡Ay, no! Vamos, eso es. No gana las 3 estrellas, lástima. A ver. Ah, sí te dan. Oh, es por suerte los regalos. Eso no lo sabía. Veamos. Me equivoco. No, me quedó nada para mejorar el kart. Los versus. A ver, la voy a poner intermedio. Porque el temazo que se lleva los versus me encanta. Matilda. Esto va a ser muy difícil. No, salí mal. No, 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 no. Que no me adelante, que no me adelante, que no me adelante. Espera. No. ¿Qué le hicieron a mi tema? No, no, no. No puede ser, pero me acabo de dejar loquísimo. Bueno, al menos llevaré el regalo. Bravo, bravo, bravo. No, bro, ¿por qué este tema? No me quejo, está bueno, pero el otro que había antes, pues este era buenísimo. Lo quiero. Ya, ahí sí. Ahora pasamos de caja de leche a banco de basura. A ver, vamos a volver con el intermedio. A ver, debe sonar el temazo. Yo no creo que me hayan cambiado el temazo por otro que no me gusta nada. No, porque hay el temazo, brother. O lo pondrían para el jefe. O eso sería muy interesante. Vamos a ver. No, de cerdo no. Como ya os digo, se nota que el poder de red ahora sí que está bien. Abofeadísimo. No, quítate, quítate, quítate. Ya me pasó. Quítate. Ya, lo voy a lograr, lo voy a lograr. No. Quítate, quítate, quítate. Eso es. Uf, casi. Ay, qué pena, no. Estaba con muchas ganas de escuchar otra vez ese tema, si le soy sincero. Aceleración. Aunque no le parezca, la aceleración también importa bastante. Duelo de campeones, Estela, 3 veces y se puede obtener personaje nuevo. Con gemas, ok. No, no está el temazo, qué mal. Ah. Rayos, yo quería escuchar el temazo de los versos. Ay, ¿por qué? O estar en el de difícil. Tengo que comprobar. Voy a usar ya el poder que no me fío de este, lo que este sí que tiene muy buen. Eso es. Ah, otra vez los de las gemas. Soy yo, está un poquito más accurate. Está más bonito. Dale, 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 dale. Ahora que lo veo, están toditos. Todo el tema del juego está cambiado con el tema del nitro. ¿Lo habéis notado? Muy bien. Ok. Vamos a ver. Ah, también está el Jenga. Angry Birds Nitro.
Sidway. Sidway. Completar el episodio 1. Circuito 1. Ah, eso, completar. Derrotar a Estela. Ah, vamos a desbloquear a Estela entonces. Muy bien. Vamos a seguir. ¡Ah, los poderes! Cierto. Buah. Este de Tarji vamos a probarlo. Buah, ahora voy rapidísimo. La paliza que le voy a meter a Estela. Ay, no está abierto el camino. ¿Por qué? Se abre cuando estamos ya en nivel intermedio. Estamos con el fácil. Los primeros pasos ya, por así decirlo. Así decirlo. Claro, es muy. El Torchit. Yo se parece al Leafoot de Transformers. Oh, no, no, no. Uf. Ya, sí habéis notado el buffo que te da lo de Red, ¿no? Sería que está un poquito interesante. Muy bien, vamos a mejorar el kart. Manejo y resistencia. Y ahora todo vale más de 300. Y vamos con la última vez de Estela para desbloquearla. Bueno, ahora aún le sigo. 2, 1, dale. Uy, ya sacó el poder de ella. Está atrás mío, está atrás mío, está atrás mío. De reparte da puntos, así que voy a intentar premiarla. Es que tengas 3 estrellas, así que. Aunque también te rechaza un poco, pero está atrás. Hacer esto es muy guarro, pero es buenísimo para el early game. Uy. Acabo de tirar la cuchara al piso. Y ya sacamos los pastelitos. Lo han duplicado. Creo que está duplicado lo de Red, si no me equivoco. Y ahorita se me acabaron. Ahorita toca Estela. Te mejoras. Con velocidad punta. Listo. Ahora déjenme ver si. Ya puedo jugar en multijugador, que es lo que yo quería. ¡No! Tengo que completar Seedway primero. Voy a completar Seedway. A ver, sería. O sea, la idea es completar Seedway. A ver, vamos a ver. Bomb. Nivel intermedio. Con él no, pero con la aplastafrutas, sí. De nivel 2. Creo que este mundo solo tiene 2, así que voy a probarlo. No. Y aquí es buen sitio para usar el poder. Mis monedas. Este mapa no está mal, está en noche y eso me encanta. De reversa. Vamos a poder especial gratis. Ah, no estaría mal. Uf. No me alcanza, no me alcanza. Ah, este me alcanza. Y este no me alcanza, listo. Uf, voy a probar a vencer a Bomb.
Aunque sé que me va a meter la paliza, porque tiene esa habilidad súper guarra. Creo que esa no la buffearon, en cambio la nerfearon. Pero... eso, bomb, llévame arriba. ¡No! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡No, hijo de! Rayos, 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 rayos. Poder, poder, poder. Sí. Ya creo que la adelante. No, no la adelante. Ni en pedo. No, me acaba de dejar. Me dejó una rueda chueca. Me dejó una rueda chueca. No puedo girar bien. Se me está yendo muy a la derecha. Listo, bomb. Quítate, quítate, quítate. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me dejó la rueda chueca. No puede ser. Pero ya la vencí, ya la vencí. Eso es. Prueba del día. Oh, esto lo recuerdo. Esto estaba disponible. Ahorita me acuerdo, es una de las cosas que agregó Notcash. LOL. Y con el rey cerdo. Vamos a probarlo. Oh, el todoterreno. Este me encanta. Espera. ¿Tiene bombas? ¿Cómo que tiene bombas? LOL. Eso es bubu. Límpialo. Dios, está más tieso que una piedra. El manejo de este carro. Tan tieso. ¡Ah, no! No es el rey cerdo, es el bigotes. El que tiene las dinamitas. Por eso me hacía raro que tuviera. Solo tiene el carro del rey cerdo. Vamos, 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 vamos. Uf, es una carrera de todoterreno. Pero me servirá para farmear algunas monedas. Si es que esta cosa quiere girar. Dios, le falta líquido de embrague. No, 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 no. Ay, le falta el lubricante a esta maldita. Eso es. Uf, no estuvo mal. No me. Les juro, estaba más. Y eso para girar. Listo. Prueba del día. ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a mejorar entonces. Resistencia. Mejorar. Y para esto necesito otra más. Vamos a otra vez contra la bomba. Ahorita tengo todo el... la resistencia es la clave. A ver, dos, uno. ¡Damos! Primero me voy a deshacer del tipo, es que está tan... ¡está durísimo! ¡No, no, 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 no! Dime que por favor... ¡No, no, no, me quito! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡No! ¡Uf! ¡Eso es! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No! El desgraciado volvió a usar esa cosa. No, 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 ya perdí. Tan solo... ¡no, no le cogí bien la curva! ¡Rayos! Ay, vamos a intentarlo otra vez. A ver, que tengo de sobra, a ver... dos, uno... A ver, no se pueden... si recuerdas, tenía una técnica para vencer a esto, si era... literalmente hacer... sacarles del circuito, pero veo que no funciona. No, 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 debía haberme subido velocidad, si es que... a ver, aquí hay un buen atajo, aquí hay un buen atajo. ¡Y! ¡No, pero gira, Estela! Se acaba de virar. ¡No! No de nuevo. No, 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 no. Nah, ya me ganó. Para este sí voy a necesitar a Red. Qué mal. O Red o mejor el carro. Nah. Nah, brother.
No, voy a necesitar mejor el coche. Velocidad punta y vamos a. Velocidad punta y vamos a conseguir, a farmear más para mejorar el kart. Vamos a ver. A ver, con este ya estoy. Salir de pelos ahí. Aquí no merece la pena hacer la burbuja. Aquí la habría, sí, aquí habría servido. Podría poner un botón aquí de acceso. Ay, no creo que ganó el 100. Ya, con eso ya puedo mejorar el kart. Y con eso de sobra también. Ahora sí. Creo que con. ¡No! Necesitaba otro. Bueno, lo vemos. Tal vez ya pueda vencer a Bomb. Tal vez. No sé, tal vez la clave sea mantenerme alejado, tener el poder y echármelo de lado. Te quita, te quita, te quita. Ahí voy bien, ahí voy bien, ahí voy bien. Está pegado, está pegado. Y debo usar esto. Eso es, eso es. ¡Mira, maldita burbuja! Sí, ya le saqué ventaja, ya le saqué ventaja. Buah, pero viene pero pitando el tipo. Mira, ¿cómo se acerca? Debo cerrar las curvas. Las curvas son la clave. Cerrarlas, cerrarlas. Eso es. La IA no hace mucha cerrando. No cierra la curva. El desgraciado en la primera vez me. Uf, ahí está. En la primera me intentó hacer la guarda y me desbarató una rueda, una direccional. Y con esto, damos el kart 3. Y aquí, creo que ya no necesito mejorarlo y ya estaría. Para desbloquear a Bob y robar al multi. Creo que eso era necesario. Ahí está. Quítate, Bob, quítate. Ahora sí que voy, pero. Ni a leches. Y aquí. Y mira. Eso es. Esa era la clave. Hacer la curva. Cerrarle y que no me pase. Ah, no estaría mal esa estrategia. Eso sí, en este circuito, claro, en el todoterreno, ahí sí que es. Ahí sí que sería buena idea de tener velocidad sobre aceleración. O sería al revés, no sé. Pero ya desbloqueamos a Bomb. No me queda nada para el 100. El desgraciado me chocó, en serio. Sí que me sacó. Qué rencor tiene. Ya, deja de llorar, Bond. Y ahora eres mío. Y listo. Tenemos el torneo semanal. Más tarde. Red Shock. Espera, ¿y el multi? Ah, estaba acá. Ya, ahorita sería Rocket Road, pero voy a mostrarles también el modo multijugador. Yes, vamos a ver contra quién. Marjack, Jacknock y James. A ver, voy a mejorar mi carta entonces. No. Ya vamos a darle. No sé si es en live. Sí, creo que es en live porque lo vi en el canal de NotHash. Uf, me sacan. Uno sí que me saca muy bueno. Dale. Dos. Uno. No. ¡Ah, qué desgracia! ¡No me robes! Maldita sea. No me forcéis a usar esto. Acabo de mandar a pastar. Ahora sí, todas las moneditas son mías. Pasa. Eso es. No.
Hijo, listo. Uy, se crashó. Bueno, tenéis. Bueno, ya lo he visto. Voy a volver a iniciar. Por favor, que no se haya crashado. Ahí está. Bueno, el multicodor debe estar algo bug. Pero mira, este. La continuación de Angry Birds Ultimate Angry Birds Go Nitro. Increíble, sinceramente. Muy bueno. También tenéis el modo Jenga, el semanal y el prueba del día. También tenéis el Sub-Zero como contenido nuevo, Rocky Road. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Ya os he mostrado cómo descargarlo. Os comento, no puedo pasarlos ahora sí que el link directo de la APK, porque ahora sí que está obligatoriamente en Discord. Así que seguid como lo hice yo y listo. Sin más que decir, he sido vuestro querido anfitrión y nos veremos en una próxima vez. Conmigo ha sido hasta ahí. Nos veremos. ¡Adiós!